Si miras en la descripción de este vídeo vas a encontrar el enlace directo a SkinClub, desde el cual sea la cantidad que sea la que vayas a depositar para abrir cajitas de Counter-Strike, te van a dar un 15% de bonos para que lo disfrutes consiguiendo la skin de tus sueños o gradeándola por la de locos, la que todo el mundo quiere. además recordaros que todos los depositantes entráis en un sorteo mensual de algo pepinísimo. ¡Suerte para todos! ¡Mi ¡Bienvenidos seáis todos a miércoles de... Llevamos dos miércoles buenos. De hecho, yo creo que llevamos tres miércoles buenos. Hoy, el pecho me duele. Este vídeo va a ser especial porque por cada mil me gusta. Una cajita brava. ¿Por qué? ¿Por qué lo hice? ¿Por qué lo hiciste, pringao? ¿Por qué lo has hecho? Ojalá al final del vídeo pueda reírme del comienzo, pero me da muchísimo miedo. Para el próximo vídeo, antes de comenzar con el vídeo, con este, porque ahora os explico lo que nos hemos gastado en cajas. ¡Súper bravo! Mucho. Por cada 250 me gusta en este vídeo, el próximo miércoles, abriremos una caja donde meteré algunas de la nueva operación, porque claro, este vídeo lo grabé antes de la operación y el reto era mil cajas, mil me gusta, una bravo. Así que 250 me gusta y meteré nuevas cajas. Por cierto, muchísimas gracias por las visitillas, pero os tengo que enseñar lo que pasó aquí. Esto es lo que pasó visualizando. ¡Hostia! Os... os lo prometo, os lo juro por mi vida. Lo estaba visualizando en la mente. Conseguimos una k 5 Serpent con Star Trek y hay que decirlo, he tenido que vender un objeto bastante gordo en mi inventario para comprar las nuevas cajas de la Operación Bravo. Con lo que ha sobrado me la he jugado a hacer una pequeña inversión. Bueno, una pequeña inversión. He comprado cápsulas de pegatinas todas estas, pensando en que van a subir de precio. Chicos, ya veremos a ver. ¿No os da miedo? ¿No os da susto? Bueno, contenedores y más. Aquí y tenemos lo que vamos a abrir el día de hoy, 17 cajas Bravo, donde podemos encontrar cosas tan pepinas como esto 1099 la serpiente de fuego bastante desgastado, la serpiente de fuego en casi 9700, 700, madre mía, dame una fer serpentío por favor, solamente por recuperar Mira Gaiven, te va a ser claro, mírame, tengo cara de psicópata, como no me des algo decente, como no me sueltes, es que como no, como ocurra una desgracia, te juro, por mi vida... Que me a tu cinturón de C4 y voy a tu casa. Te espero en la puerta y cuando vengas con tu familia, cogida de los brazos, gritaré una rajabar para reventarte entero. Madre mía, 28 pavos y media así, que se van. ¡Guau! Wow, Dios, el AVP grafito. Pila de huesos. Bueno, oye, 25 pavos. Pensaba que íbamos a palmar 26. Ok, ven, espero que te quede claro. Te lo recuerdo: Cinturancita de C4. No es de Gucci, no, es de C4. Mola más. Es, quita la vida. ¡Ojo! Esta otra, por favor, no la quiero ver. Recién fabricado, no, no está recién fabricado. ¡Uy, casi nuevo! Esto cuesta dinero, ¿eh? Esto cuesta 60, 70 pavos, mínimo. Dime que sí, dime que sí, dime que sí, mi niño, dime que sí. ¡Oh! 75 y la más barata, a 82. No me lo creo, vamos ganando. Te lo juro por mi madre. Algo bueno o te reviento. Funciona, yo no lo entiendo. Funciona, un cuchillo. ¡Ay! ¡Hala! ¡Más grabado por todos los lados! Bueno, recordemos que aquí una moradita pocha cuesta también dinero. Esta caja es extremadamente cara, no por los objetos que traiga, sino porque se dropean muy pocas. Muy pocas. Lo que hace que los objetos dentro de la caja se revaloricen. No porque los objetos sean la hostia. Esta caja le podría haber pasado lo mismo a cualquier otra. A cualquier otra. Pero tiene que haberle pasado a operación Bravo. Me gustaría que este fuera el último opening de Bravo. ¡Aca! ¡Mierda! Benetti, wow. Ya no vamos ganando, ¿eh? Ya, cuidado. Esto nos ha cubierto 70 pavos, pero hemos gastado 100. Toca ya. Toca ya una Fire Serpent. Buah, como me la suelte. Buah. <laughs> El dolor de huevos puede ser descomunal. Nunca me ha dado un coche en esta caja. También molaría. ¡Oh, ¡Hostia! Hija de puta. A verla pasar tan despacito, chaval. Duele, duele. Doler, duele. Llevamos tres opening de miércoles espectaculares. O sea, si no me cae nada en las cajas, me cae algo en contratos. Dime que no se acabó hoy la racha. Es el día más importante desde que nació mi hijo. El segundo día más importante de mi vida. El resto da igual. Dame algo. ¿Puedo hacer ya un contrato de esta mierda? Es que me duele verlo ahí. Me duele verlo ahí. De verdad. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Tenemos un 50% de la nueva colección. Aguas brillantes de la colección, bravo. Me gusta muchísimo que me lo haya dado de la colección, bravo, eh. Vale, bueno, bien, eh, Vamos tirando, ¿no? No, estoy rayadísimo, tío, estoy rayadísimo, tío. Es que estoy rayadísimo, tío, por favor. Hemos visto la AK. Nunca me ha caído un cuchillo, también te lo digo. Por segunda vez. Circa está track. No se ve mal. 0,09 en casi nuevo. Esto costará 10 pavos, ¿eh? Que de joder, vaya mierda, ya. Pero es que la caja cuesta 20 y pico. O sea, mi objetivo es recuperar. 10 pavos. La más barata, 11, ¿no? 10,92. Bueno, nos ha costado la caja menos de lo esperado. Aquí hay que rapiñar en todo momento y en cada situación. ¿no? O sea, no nos vale una mierda. No nos vale una USPS sobrecrecido, bro. Una Ferse. Ben Fire al lado a dos. Ahora al lado, la P2000 Océano Espumoso. Pero, poker, si eso cuesta una mierda, tío. La P2000, ¿cómo que cuesta una mierda? Solo existen casi nuevo. Y en recién fabricado, la mínimo 83 pavos. Mira, suelta en recién fabricado, le como los huevos por debajo del culo. Gaben, acuérdate el cinturón que te reviento. Te lo hago a la polla y te la corto. Cerdo. Hostia, se han pasado cosas. Tío, ¿me va a soltar algún día la Face Serpent? O sea, pregunto, ¿puede llegar el día en el que de verdad nos volvamos locos, gritemos y que con esta train recién fabricado y que gritemos como locos? No, es imposible, es imposible. Un cuchillo. Ojo, sobrecrecido, te pasas, puta. ¡Wow! Estoy muy rayado. Estoy tilteadísimo. 28 pavos, cuesta ganarlos, ¿eh? También os lo digo yo. Y luego, además, los vídeos no me monetizan, así que cuesta el doble. Me cago en tu puta madre. De meter. Que te meto. Quedan 5. Por favor, tío, por favor. La generamos un poquito. ¡Hostia! ¡La deseo! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Va, va, va, va! va oh, no, ¡Ya, ya, ya! ¡No me jodas, tío! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Han pasado dos de Girl Golden Koi, Han pasado dos AVP grafitos. Y creo que en mi mente ha pasado algo más. No puedo hacer ni contrato. Y de estas, yo creo que ya podría hacer, ¿no? Que yo me leo hostias, aquí. ¿Qué coño acabo de meter? Me ha dolido, ¿eh? Tengo que meter otra. ¿Esto que me da? Una línea roja. Me duele, ¿eh? 3, 2, 1 ¡Hostia, qué dolor! ¿Y de estos puedo hacer uno? Cuidado que se si viene una fe No, podemos, no podemos. Vale, vale, tranquilos, tranquilos. Seguimos, seguimos con lo nuestro. Cuatro cajas, poca oportunidad. Y ahí ven, cinturón de C4. Te lo ataré en la polla y cuando le vayas a dar a tu mujer te explotará. Le reventaremos el culo. Esto no es family friendly, tío. Esto no es family friendly. Qué mal lo estoy pasando, por favor. Qué mal lo estoy pasando va, quedan dos. Vale, vamos a hacer una cosita. Venga, un cambio de tercio, tranquilos, nada, no pasa nada. Ah, bueno, si empiezan a pasar rojas, a mí ya me da un ictus, eh. Bueno, estoy. Sí, esto, esto es relleno, esto es relleno para cambiar un poco el chip. He visto dos rojas pasar. Es como ver un cuchillo, literalmente hablando. Vale, next. Next. Vamos a abrir una atrás de abajo, que son las buenas. Aquí está Kenny, creo. Aquí está Kenny de oro. Vale, si me suelta Kenny de oro, pues yo qué sé. El mal por el bien. ¡Hijo de...! Y ahora la de simple. La de simple. La de simple de oro. Simple de oro. Vamos, simple. Vamos, mi niño. Claro que sí. Suéltamela. Dame un premio suelo. Bueno, vamos a seguir abriendo lo gordo. Quedan dos, tío. No más cajas, bravo. Es que paso. De verdad, paso olímpicamente, tío. No quiero más cajas, bravo. Todo azul. Una morada de mierda. Dos moradas de mierda. Tres moradas de mierda. Solo queda una, chavales, la oportunidad al 100%. O todo o nada. O todo o nada. Insisto, o todo o nada. ¡Guau! ¿Cómo se van 28 euros? Bueno, 28 más todo. Nunca me va a dar nada. No sé por qué la sigo abriendo. Bueno, a ver, vamos a abrir nada. Abro 10 cápsulas de estas, a ver si, yo que sé, recupero. No es una inversión de locos, no es gastar un montón de dinero. Si te suelta una de oro cara, pues mira, recuperas prácticamente lo penín de antes. La posibilidad es como el AK, o sea, es nula, no existe. Pero oye, puede pasar. Voy a abrir 10. Ya se acabó. Lo de los opening bravo es que yo de verdad lo paso mal, tío, lo paso mal. Es gastarte una pasta de cojones en solo jugártela en una. En una, que es una Fire Serpent y además te la tiene que dar buena. Anda y que te follen. Anda y que te. Gaven, ¡No! No me has dado nada. O sea, aquí está Simple, te lo recuerdo. O sea, Simple de Oro, yo qué sé, ni patín ni pa'me, ni pat Va a morir tu mujer. Es que va a morir tu mujer. Es que yo ya. No sé cómo decírtelo. He ahorrado dinero. Yo tenía pensado comprarme una casa. Pero si tengo que comprar un tío loco que te vaya a matar, pues me lo planteo dos veces. Dos veces. Vale. Creo que hay que ser más directo. Bien. Gaben, con todo el dinero que ha ahorrado, voy a contratar a un sicario y te va a meter un tiro en la frente. Gaben, con todo el dinero que ha ahorrado, voy a contratar a un sicario y te va a meter un tiro en la polla. Mejor. Un poco más sádico. Gaben, con todo el dinero que ha ahorrado, voy a contratar un sicario y le va a meter una bala por el. Oh, ¡Buah, bueno, nada, chavales! Lo dejo por aquí. Es entrar en un bucle en el que no quiero entrar. Aquí tenemos lo que hemos ganado. Hemos empezado de puta madre que digo, buah, me, me saco el rabo. Pero me he sacado la cartera, es lo que me he sacado. No más opening de Bravo, os lo digo de verdad. Yo sé que vosotros. Os puto chifla. ¿Por qué es abrir una caja que habitualmente no se puede abrir? ¿Y por qué no se puede abrir? Porque la abren los ricos. ¿Y por qué me duele abrirla? Porque yo no soy rico. ¿Y por qué estoy triste? Porque he palmado 500 pavos. ¿Y por qué has palmado 500 euros? Porque soy gilipollas. Este vídeo encima no monetiza. ¿no?